Passem a la segona fase, que és la fase de debat, i com a moderador em permeto obrir-lo recollint una qüestió que heu plantejat tant el Jesús Sánchez com el Carlos Puigcerver des d'òptiques diferents. El Jesús deia que no sabia si era convenient o no haver atribuït als jutjats de primera instància els concursos de persona física. Carlos Puigcerver ha donat alguna raó atenible al respecte, però a mi m'agradaria lligar-ho això amb una altra pregunta que feia el magistrat. Deia que algú m'explique per què esto no acaba de funcionar, i jo plantejo la següent pregunta: no seria millor treure a les persones físiques del sistema concursal? No és la necessitat de tenir que seguir un concurs la que ens empatolla, la que fa que la gent tingui por, que sigui massa car tot plegat, perquè al final anem a buscar el 178 bis, i per arribar al 178 bis ens cal anar a buscar una llei de concurs, o el que queda després d'aquest xat la meitat dels articles, jo plantejo de forma... Jo te voy, como por alusión te voy a responder, Jaume, y te voy a dar mi opinión personal como abogado. Coincidimos plenamente, Carlos y yo. He comentado hace un momento que desgraciadamente yo me equivoqué, porque fuimos de los que apoyamos que pasara a la competencia funcional y la competencia objetiva a los juzgados de primera instancia, partiendo de la premisa del juez de proximidad, y eso fue un gravísimo error, como se ha demostrado luego, lo cual no quiere decir que deba de, porque ahí coincido plenamente con él, lo hemos debatido, que deba de atribuirse al juez de lo mercantil. Los jueces de lo mercantil están analizando cuestiones esencialmente empresariales, y por lo tanto la sensibilidad es distinta. Sin ninguna duda, como dice el magistrado Edmundo Rodríguez, están mucho más especializados que nadie, sin ninguna duda. Y en eso creo que coincidimos todos. Jesús, daba un paso más, ¿eh? Si lo tenemos que sacar del sistema concursal. No voy a eso. Vale. Entonces, no creo, porque al final estamos en un tema de denominaciones. Fíjate que yo al acabar mi interlocución he dicho que un procedimiento ad hoc, llámale como te dé la real gana, es un procedimiento ad hoc. Ahora estamos trabajando también en el tema del movimiento Ocupa y estamos proponiendo un instrumento procesal para dar solución a este drama en el que nos encontramos ahora, en el que bajo la cobertura de lo que podría denominarse movimiento Ocupa están actuando determinadas mafias, y lo digo así de claro, que con total impunidad están ahí, por no decir palabra, porque como se graba, ahí ya no soy tan bruto, pero están ahí solicitando contraprestaciones económicas para desalojar las viviendas. Bueno, no, para decirlo de alguna manera, lo que sería, para mi modo de ver, una auténtica extorsión. Y eso nada tiene que ver con el movimiento Ocupa. Y estamos pidiendo desde la abogacía instrumentos procesales. Llámale medida cautelar, llámale un procedimiento ad hoc. Tú has participado en este debate que hemos abierto. Pues en el procedimiento concursal al final será una cuestión de denominación, me da igual, pero yo quiero un procedimiento ágil, sencillo y abreviado que puede servir. Fíjate que al final he dicho, si hubiera sido más sencillo, un título aparte o un procedimiento ad hoc, pero quiero que sea un procedimiento en el que pueda trabajar cualquier abogado generalista y no un abogado concursalista especializado. No es necesario decir, no hay pocos procedimientos. Nadie tiene presente que va a haber una avalancha de continuación de ejecuciones por la vía del 579 de la ley y que eso va a comenzar a partir del 2017. ¿O no sois conscientes de que ya están saliendo todas las ejecuciones hipotecarias, que después de las cláusulas obsesivas vamos a estar ahora con las obsesivas, porque esto se ha convertido en una cosa de locos ya, todo es abusivo ahora? Entonces vamos a entrar ahora, ya se están sacando los inmuebles a subasta y van a quedar los remanentes y va a continuar la ejecución. ¿Sois conscientes de que ninguna entidad bancaria ni ninguna entidad financiera ya tiene sus créditos en sus propias previsiones? ¿Los han vendido todos? Todo eso se va a estar ejecutando. Hay que buscar un procedimiento ágil y sencillo que se pueda llevar a la exoneración, que cualquier abogado pueda a tramitarlo, porque no requiere de ninguna especialidad fundamental, y aquí la formación, como muy bien decía Carlos, es esencial. Pero esencialísima. Jesús, vamos a ver, lo que no podemos, y tomando tu pregunta inicial, lo que no podemos es, vamos a ver, es necesario sacarlo del concurso, pero ¿qué es el concurso? O sea, la finalidad del concurso, la par conditio creditorum, ¿no? Que vamos es, intentamos llegar a un acuerdo en el concurso de personas naturales no empresarias, se intenta llegar fuera del proceso, ¿no? Que donde se
se realiza esa especie de fase común, ¿no? Porque se propone un acuerdo, se intenta llegar a un acuerdo, se intenta hacer un informe del artículo 75 de la ley concursal más o menos razonable, y todo eso ya se presenta para iniciar el concurso consecutivo, ¿no? Bueno, en el concurso se hace eso y luego, si no es posible el acuerdo, la liquidación de los bienes y el reparto igualitario. La pregunta es, porque tú hablas de las ejecuciones del 579, pero eso es un deudor. Entonces, en el concurso tiene que haber una pluralidad de acreedores y esa es su base. Liquidamos el patrimonio y pagamos a todos por igual según sus categorías y luego al final lo que pasa es que si queda remanente, oiga, lo que es injusto, porque si actuar bajo una forma, la forma de una persona jurídica, la persona jurídica se extingue y puede volver a iniciar los socios otra actividad, pero la persona natural no. Y por eso era necesaria la segunda oportunidad. Claro, la pregunta ¿es el BEPI o esta segunda oportunidad se tiene que conceder con los parámetros de la ley concursal? Es decir, ¿es necesario tener una pluralidad de acreedores y realizar ese reparto? ¿O con un solo deudor, pero de suficiente entidad como para hundirte económicamente o patrimonialmente para toda la vida por la entidad de la deuda, ya se debía tener acceso? Porque, ojo, es que ahora no hay acceso. Ahora no hay acceso porque los requisitos para ser declarado en concurso. ¿Pero qué vamos a hacer cualquier abogado si vamos a crear una deuda rápidamente? En este país, crear una deuda es muy fácil. Sí, facilísimo. Sí, se crean. Vamos a las entidades de Marta, dos tarjetas de crédito y hemos creado la deuda rápidamente. Ya sabes, también es verdad que en ese sentido también somos muy generosos admitiendo esas cosas, pero no todos los jueces son así. Pero entonces, si vamos a partir de una pluralidad de créditos, el concurso es la natural. Es el proceso natural. Lo que pasa es que habrá que establecer un título, a lo mejor coger y decir título 11, después del acuerdo de sauciedad de pago. Sí, sí. 10 bis. El concurso, igual 10 bis. El legislador dirá 10 bis. Con el 242 bis, 242 ter, cuarter, ¿no? Porque es como lo hacen ahora las cosas, ¿no? Y el quinquis y todo eso. Claro. Pero, no sé. Pero sí que insisto que ha de ser un procedimiento que esté al acceso de cualquier abogado generalista. Un abogado que esté llevando una ruptura matrimonial, un divorcio, se generan deudas por ambos cónyuges. Ese propio abogado es el que tiene que llevar ese procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho a través de una buena formación y sobre todo evitar lo que ha enseñado antes el decano, que se está produciendo. Y tú conoces quién está detrás de ese panfleto. Aquí es que los conocemos todos. Porque Barcelona es grande, pero en el foro creo que nos conocemos todos. Entonces, con eso hay que acabar. Hay que crear seguridad jurídica y, sobre todo, es innecesario que al final tenga que la administración acabar solventando auténticos dramas. Probablemente, si esto funcionara más adecuadamente, sería muchísimo más fácil conseguir dotaciones en pago, sin ninguna duda. Pero vamos, sin ninguna duda. Si te lo ha dicho Marta muy claramente, ¿para qué? Vamos al juez, ya no lo dirá él. Esto, sinceramente, es para llorar. Vamos, yo soy juez y te aplico la resolución del TJUE y empiezo a examinar con lupa todas las cláusulas. Vamos, es que no tengo la más mínima duda. ¿Pero a qué? Si luego le vas a exonerar. No, pero si no hay nada. Abusividad. No, porque. Marta, ¿llevo razón? Sí, tú tienes razón. ¿Qué haríais las entidades financieras? ¿Dónde resolverían? Pero si las entidades financieras. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Un procedimiento rápido, seguro, transparente, que evite el fraude. Exacto. Que evite situaciones. Totalmente de acuerdo. Que sea transparente, por ahí total, y rápido sobre todo, y barato. O sea, al final estamos todos igual. Pero no existe el procedimiento hoy en día. Yo lo siento, aquí Carlos ha sido más positivo, pero yo soy negativa, la ley... Pero vamos a ver, Marta, mira, acuerdo extrajudicial de pagos, vas al notario, 2 meses es lo que establece la ley, ¿no? 2 meses. Normalmente, si además no acepta ningún mediador concursal, lo cierran y ya lo envían. Declaras, concluyes, porque normalmente no hay insuficiencia de la masa, esperas a que sea firme el auto, ¿no? Por si algún acreedor viene y te dice, es que he encontrado aquí unas cositas que vendió el año pasado, 7 fincas en Andalucía y hay unas acciones de reintegración, esperas un poco. Una vez firme el auto, 15 días BEPI, 5 días de traslado, auto en 3 meses puede estar hecho. También es verdad que para poderlo cerrar en 3 meses tienes que tener muy claro el procedimiento. Y claro, y si le llega... Bueno, digo verga como podía decir otra cosa, pero le llega al pobre señor que está en un mixto en verga y llevando registro civil y violencia doméstica y le entra un concurso y dice, madre mía, y encima con el alcalde. ¿Y por dónde empiezo? ¿No? Y
idóneo. Pero no. Es decir, pero al final lo que hace falta es, al final lo que hace falta, Marta, son juzgados especializados que sepan hacer las cosas rápidas y ágiles. Es cierto. No, esto y hasta que alquilamos esa rotura, yo mismo, yo soy ahora más rápido que antes. Había alguien en el público. Sí, passem ara la paraula al públic. Sembla que estem d'acord amb que volem jutjats especialitzats i un procediment molt més senzill. Sí, jo crec que sí. Dintre o fora de la llei concursal o com un vis, un quinqui, un sexis d'aquest. Algú demanava la paraula? Sí. Algú volia intervenir? Endavant, sisplau. Sí, hola, bona tarda. Si us prego que us identifiqueu amb el nom i la professió perquè sabem... Sí, jo sóc Pablo Rodríguez, advocat. Una pregunta, qui nomena el que és el medi concursal? És a dir, una persona física, no?, que té problemes, se'n va a veure l'advocat i a partir d'aquí intenta, no?, arribar a un acord d'aquests extrajudicials. Qui nomena el que és el medi concursal perquè comenci a posar fil? Pues hay un sistema telemático que introduce los datos y el propio sistema telemático te contesta quién es el mediador. Es decir, que es absolutamente neutral. Y esta consecutiva. El mismo notario. El notario no lo nombra. El notario, cuando le hacen el requerimiento, entra en una base, en una dirección electrónica, introduce el expediente y le contesta diciendo el mediador. Bueno, así. Perdona. Un moment. No, és que m'agradaria clarificar una mica perquè queda una mica raro, no?, que sigui notari, que sigui tal, sembla que Déu l'anomeni. No, hi ha una base de dades del Ministeri de Justícia on s'han inscrit tots els que poden ser mediadores concursales, llavors estan inscrits i llavors és quan juga. Sí, hi ha una llista consecutiva, hi ha una llista dels que s'han apuntat que han de tenir els requisits per ser administrador concursal, llavors hi ha una llista i el notari purament el que fa, igual que faria el registrador mercantil o la... Que queda més clar, no? Rodrigo, era la petició que ha fet el company per explicar-li que potser la pregunta era quins requisits era per ser mediador concursal. Doncs has d'aprovar uns requisits i uns exàmens, unes proves d'accés, i després, una vegada superades, t'has d'apuntar la llista que hi ha del decanat, no? No, de la Conselleria de Justícia, no? Del decanat. Sí. Borja Pardo, demana la paraula, advocat i mediador. Gràcies, Jaume. A veure, en primer lloc, s'han dit idees interessants. Jo tinc, bueno, una certa pràctica com a mediador concursal. Em sembla prou interessant el tema de que la designa no vingui de la notaria, perquè en el fons el treball de la notaria, en fi, no crec que li doni un plus al treball que podria fer el deganat, i em semblaria molt interessant en aquest sentit que el deganat designés a la persona a través del registre i que amb l'acceptació, al marge de sancions per no acceptar, que això és un tema que ja podríem parlar un altre dia, amb l'acceptació es donés una averiguació patrimonial. Crec que això seria prou interessant perquè els propis deutors, quan presenten la seva sol·licitud, et trobes amb tot tipus de dades que ja saps d'entrada que segurament no són de tot certes, i seria bastant interessant que el deutor sapigués que el mediador concursal el primer que tindrà és una averiguació patrimonial. Sembla que això seria bastant interessant, perquè dins de la mediació no tenim eines suficients i òbviament amb els honoraris que estem parlant, el que no té sentit és que el mediador concursal es gasti els diners en notes al registre de la propietat, etc., perquè això crec que ja arribaria a un límit que ja no la llista ja arribaria a zero. En segon lloc, en quant a la formació dels advocats o no, entenc que per la part extrajudicial al marge de ser necessari un servei del torn d'ofici, perquè per evitar pràctiques com les que vèiem al començament, que el degà ens ensenyava aquella publicitat, crec que un servei del torn d'ofici seria interessant també pels mediadors concursals. Altra cosa és d'on es treu, com sempre, no?, els fons per pagar tot això. Però el que sí que crec que no té sentit és que dins de la mediació concursal, la part extrajudicial, pot ser que un advocat generalista pugui portar aquest tema, perquè en el fons és una tramitació que aquí sí que és senzill, curt i ràpid, però quan ja arribem al concurs consecutiu, crec que un advocat sense la formació especialitzada no crec que sigui el més adient o no portaria el tema amb les millors condicions. Per tant, sí que és necessari la formació, però distingir entre els dos àmbits, perquè crec que ja dins del concurs
un advocat generalista que ho podria fer molt bé, però segurament tindria alguna mancança. I tenía otra cuestión, pero ahora mateix... Mientras vas pensando, Borja, la primera cuestión, la primera respuesta que voy a decirte. Si et divorcias, lo primero que haces es al advocat y le haces un test de su especialización. No. Pues yo parto de la premisa que el abogado que te está llevando el tema está especializado. Estoy de acuerdo en una propuesta que me hizo Jaime, me parece muy atinada, que para ir aprendiendo todos, aquellos abogados especializados concursalistas puedan ofrecerse para ayudar a que todos aprendamos. Pero sin ninguna duda, he comenzado diciendo que era importantísimo para mí la formación. I des del col·legi em consta que el nostre degà està en aquest moment molt, 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 molt involucrat en aquesta matèria i a més amb unes instruccions molt concretes de donar molta formació a tots els companys. Però hem de partir de la premissa que, o sigui, jo ara en aquest moment, després de tantíssims anys, si a mi em ve un tema d'un homicidi, no tinc nassos de portar un homicidi. Sincerament, a veure, siguem clars. Que me da absolutamente igual el tema. Te voy a ser más claro. Después de haber llevado muchísimos divorcios, en estos momentos me viniera un cliente para que le llevara el divorcio, le diría, déjame que haga un máster y luego te llevo el divorcio. Porque hoy en día un divorcio contencioso requiere una complejidad increíble y si no estás muy especializado en la materia, por mol que dominis el dret processal, no et serveix de res. Y por muy catedrático que puedas llegar a ser. O sea, él sí, porque él domina de todo, el Jaume. Pero sinceramente, es un tema de una gran complejidad. El Codic Civil Català, el llibre segon, té una gran complexitat, tota la jurisprudència que sorgeix del TSJ és molt complicada i és molt transversal. Per tant, jo he de partir de la premissa que l'abogado que lleve un tema està molt especialitzat. Y en cuanto al extrajudicial, creo que debemos de potenciar muchísimo en cuanto se apruebe este proyecto de ley, que desgraciadamente no ha sido por culpa del gobierno de la Generalitat, sino de la correlación de fuerzas políticas, este proyecto, un partido en concreto que al final ha querido que vaya por otro trámite, este proyecto de ley de la habitatge, que si aneu a l'article 15... té unes funcions que per mi són fonamentals i entre elles està la de proposar unes solucions en l'expedient del sobreendeutat, perquè desgraciadament el mediador concursal no fa res, no fa propostes concretes, no fa res en absolut i li ve el jutge i probablement jo aniria més, aprofitant la correlació de forces polítiques que n'hi ha avui en dia, que ja no n'hi ha majories, aniria que aquesta comissió administrativa pogués, en determinades circumstàncies, dictar resolucions probablement d'exoneració del passiu en determinades circumstàncies. ¿Por qué no? Lo tienen en Francia, que era la primera propuesta que queríamos hacer con la ley 24/2015. No lo veo mal. Al final no es todo una cuestión jurisdiccional. Se trata de resolver un tema de una persona que no hace falta una gran especialización, no hace falta ser un juez con 40 cursos de formación especializada para al final, con 4 deudas de 3 entidades financieras y un remanente de un hipotecario, cancelar las deudas. Hombre, Jesús, la exoneración de una deuda, la excepción al 1911, yo creo que cierto control judicial debe tener. Pero sí que estoy de acuerdo y precisamente a razón de lo que decías. Yo una de las cuestiones que más inseguridad me genera es decir, claro, como en el concurso consecutivo obligan a presentar al mediador concursal el informe del artículo 75 bis y ya decir si tiene derecho al beneficio de exoneración del pasivo, si ya no son previsibles las acciones de reintegración. Y digo... Y eso lo hemos comentado algunas veces, Borja. ¿Y cómo puede el mediador concursal, cuando presenta el concurso consecutivo, después de estar 3 semanas en el acuerdo extrajudicial de pagos, conocer, haber hecho efectivamente un estudio exhaustivo de la situación patrimonial, de los créditos que tiene y además de ese historial económico, ¿no?, que le ha llevado a esa situación para poder hacer esas valoraciones en ese momento? Decía... Es que a lo mejor sí que efectivamente la ventaja de atribuir a una comisión de sobreendeudamiento una administración es poder utilizar su poder coactivo o su poder investigador para, metiéndote en todas las bases de datos disponibles de tesorería, registros de bienes y de forma gratuita, porque solo le falta, como dices tú, el mediador concursal cobra 4 pesetas y se tiene que gastárselas en accesor, en registradores.org, en no sé qué. Bueno, es que ya no le sale a cuenta. O sea, es decir, efectivamente, yo creo que se debe permitir una averiguación patrimonial en el seno del acuerdo extrajudicial de pagos.
Y si no, por lo menos, bueno, pues decir, oiga, no es necesario que me venga con tantas afirmaciones en ese momento, dejémoslo para el concurso consecutivo cuando haya tenido la ocasión dentro del proceso, pero, ¿no?, de hacer esa averiguación. Solamente quiero hacer una reflexión, solamente una. Media, me da igual. Pero estamos siempre con el Santo Santorum del 1911 del Código Civil. Y en estos momentos, y lo digo sinceramente, las entidades bancarias han vendido muchas de ellas por un 3, un 4, un 5% sus saldos deudores, incluido muchas veces los préstamos hipotecarios. Por lo tanto, lo del 1911 del Código Civil, dejémoslo, que está muy bonito y como texto decimonónico queda muy bien. Pero los tiempos han cambiado realmente. Cuando en el Parlamento de Cataluña, y además eso fue por iniciativa de la Abogacía Catalana, se aprobó la disposición adicional de la Ley 24/2015, el derecho de recompra de un crédito litigioso cuando afectaba la vivienda habitual, probablemente hubiera descongestionado una barbaridad toda esta cuestión. Es más, nosotros queríamos que realmente se regulara el sentido literal de la ley 511 de la ley foral navarra. Probablemente, si esto se hubiera hecho teniendo en cuenta que todo se ha vendido hoy en día y hay un mercadeo que ya con terceras, cuartas, quintas y sextas ventas de todas estas bolsas que pululan con los buitres que vienen aquí, que están todo el día por los fondos de inversión, bueno, se llama fondos buitres en el argot popular, bulto queda muy mío. Queda más suave, pero siguen siendo fondos buitres. Que está en la realidad, es como se les conoce en el argot. Probablemente estaríamos acabando con muchos de estos sobreendeudamientos y probablemente las entidades financieras que se les está impagando una deuda podrían reclamarlo con mucha más legitimidad, porque aquí se está produciendo una situación de competencia desleal terrible. En estos momentos, incluso las reclamaciones de cantidad. Jesús, los de BIC se nos van, o sea que vamos a ir abreviando. Me apasiona. Sí, por eso lo digo. Quedan tres paraules. Tu, Borja, volies afegir alguna cosa? Només un remat. Un segon. En relació a el que deien, és cert que teòricament tothom ha de tenir aquesta formació i això està clar. El que passa a la pràctica és que quan un s'enfronta a determinades sol·licituds de mediació i assessors de concursos consecutius, doncs, bueno, aquesta expressió no hi és i les coses es compliquen. Responc jo, perquè vaig estar molts anys al front del Col·legi d'Advocats i la situació s'ha agreujat, és un tema de formació. El problema és que avui en dia, amb la crisi, molts advocats ja no són generalistes, són, i m'ho he sentit dir alguna vegada, lo que caiguistes, no? I sense cap responsabilitat. Cal una mica de responsabilitat perquè la gent s'atreveixi a... no s'atreveix a portar les coses sense un mínim coneixement. Sisplau. Sí, jo soc Mario Campelo, soc advocat, soc mediador concursal i ara ja puc dir que soc administrador concursal perquè ja m'han designat en dos concursos consecutius. Llavors jo, l'aportació que vull fer és operativa, una mica seguint el que deia el magistrat, que m'ha semblat sincerament que ha estat molt profitosa la meva assistència, perquè dic una cosa que se m'ha quedat gravada i m'agrada molt, i és dir, per què no creem un torn d'ofici de mediadors concursals que després pugui passar a ser administradors concursals, perquè en el meu cas soc molt inquiet, estic aprenent molt, estic fent un màster, però sincerament és un màster que realment a nivell retributiu no té cap tipus d'interès. Què passa amb això? Que el resto de companys que precisament a mi m'han derivat, no a mi, però vull dir, per segona vegada m'han designat notarialment, no han acceptat la mediació, precisament perquè l'interès econòmic és cero patatero, si em permeteu. Clar, llavors, igual que hi ha un torn d'hipotecari, del qual jo també hi soc, estic inscrit i de més, i paguen el Col·legi d'Advocats, o la Generalitat en aquest cas, està retribuït a 600 euros l'oposició amb una execució hipotecària, que sincerament, des del meu parer, dona menys treball que fer de mediador i d'administrador concursal, perquè jo insisteixo, jo ho estic fent simplement per coneixements personals, perquè m'interessa, és un tema que el concursal m'agrada, però vull dir, a nivell retributiu, si no fos perquè tinc altres ingressos, ni molt menys és productiu, no? Llavors, no sé qui d'aquí, dels ponents, no sé si algú ha sanat el d'allà, penso que ha sanat, no? Però potser aquesta intenció o manifestació que ha fet el jutge em sembla molt idònia de crear aquest torn especial perquè els mediadors no renunciïn a portar mediacions, perquè, insisteixo, el tema de decidir si el procediment és bo o no és bo ja se m'escapa, no depèn de mi. Jo parlo des del punt de vista operatiu, però el que tenim és això. I la realitat està que no s'accepten mediacions perquè no hi ha interès econòmic. No interès econòmic, és que estem parlant de mediacions que jo, la que estic portant, sí, de les que estic portant, de 6 que m'han arribat, estic portant 4, 2 estan en concurs,
i el màxim que he cobrat han estat 600 euros. Mire, no, si es que al final lo que tenemos que tener claro es el que no pueda pagar, que lo asuma el Estado, y el que pueda pagar, que pague, pero algo digno, porque yo estoy aprobando retribuciones de administradores concursales de 18, 20, 38 euros al mes, pero es lo que me sale, vamos, aplicando las propias normas. También es verdad que hay alguna interpretación que dice, oiga, no excluya la fase común, y entonces se ha vuelto un poco más, pero es ridículo lo que se está pagando. Y me parece que el trabajo que hace un administrador concursal es un trabajo muy complicado, muy complejo, y que debe tener una mejor retribución. Ahora bien, el que pueda pagar, que pague, y que pague el trabajo que efectivamente se desarrolla, pero el que no pueda pagar, que por favor, que tenga el amparo del beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Había Martí. Sí, aquí daban, sí. Ah. Sí. Hola, soy Silvia Grau, directora operativa de actuaciones urgentes. Bueno, el Jesús siempre dice directora de Ofideuta, creo que ya me aportaré aquest títol ya per molt de temps. Bueno, encara continuo siendo Ofideuta. A ver, yo creo que la reflexión que se está haciendo avui en esta taula es importantísima. Yo me alegro de escuchar todo lo que se está hablando, porque realmente desde Ofideuta nos hem trobant en muchos casos que nosaltres no els podem atendre perquè realment no és una mediació hipotecària amb el qual nosaltres sí podem intervenir, i que ens agrada i que voldríem derivar cap a la llei de la segona oportunitat. Per tant, nosaltres agraïm i considerem com a bona que tinguem aquesta llei, però després, com a part negativa, doncs ens trobem amb molts problemes per poder derivar les famílies que ens arriben a nosaltres i que nosaltres doncs no podem atendre perquè no està dintre del nostre àmbit. Una altra cosa és, com diu el Jesús, que estem modificant la llei de tot. Crec que és molt bo aquesta reflexió, i sobretot els professionals, perquè a més doncs això ajudarà a que es puguin atendre moltes més casos. Jo us posaré un exemple. L'any passat a Ofideuta vam atendre 3.100 famílies. Aquest any ja portem 2.900 famílies. D'aquestes famílies, moltes, o possiblement, nosaltres no podem arribar a cap acord perquè hi ha altres acreedors, perquè hi ha altres circumstàncies que fan que nosaltres no puguem, i nosaltres ens agradaria. Llavors, en relació amb el que deia el Carlos, allò de dir doncs que nosaltres ho expliquem, nosaltres ho intentem explicar, però quan tenim un mediador berga que no sap a qui adreçar, per dir-ho d'alguna manera, llavors també ens trobem, no? O quan, per exemple, doncs han d'anar a buscar a un mediador que per un sorteig informàtic li tocarà, o que després no saben si l'agafaran o no, o després el que representa que tampoc no tenen uns beneficis i que és de difícil solució, doncs també és dificultós que nosaltres puguem acompanyar en aquesta gent. Realment ens preocupa tant que fins i tot amb el Borja i amb el seu company ja fa temps que els vam cridar a Ofideuta perquè ens vinguessin a explicar amb més detall el que nosaltres no coneixíem d'aquesta norma. I no només això, sinó fins i tot crec que aquest mes tenim una formació que també els hem convidat, perquè tenim 65 oficines, 200 persones treballant en el territori, i volem que aquesta gent també conegui aquesta llei. Amb lo bo i amb lo dolent. Amb lo bo i amb lo dolent. Però clar, a part de que ho puguin arribar a conèixer, que això doncs és una formació que volem anar introduint amb la nostra gent, hi ha coses que s'han de resoldre, i moltes de les coses són el que heu exposat vosaltres aquí, o sigui, l'accés, la desconfiança, conèixer quin és el deutor de bona fe, perquè realment jo crec que sí que les entitats financeres podrien arribar a acords, però es tiren cap endarrere moltes vegades per dir, bueno, realment estic davant d'un deutor de bona fe o què podré aconseguir? O, bueno, no, pues al final anem al jutge, que sigui el jutge que m'ho tregui, però si el jutge m'ho treu, hosti, pues estem fent flac a favor a l'administració, perquè el que estem fent és omplint d'expedients per un costat quan potser ho podríem resoldre d'una altra manera per l'altre costat, no? Llavors, el tema doncs del desconeixement, que no només la gent no coneix aquesta llei, sinó molts professionals del vostre àmbit, del nostre àmbit, no coneix això, no coneix com arribar-hi, quin és l'accés, quina és la fórmula, la desconfiança, també una desconfiança en què es veu aquesta llei com una llei que és lenta, que és feixuga, poc resolutiva, en el que Carlos, tu has dit que potser en 2 o 3 mesos pot resoldre, però d'entrada aquesta és la percepció, potser després es resol, però ja ho dic, si no traiem aquesta percepció i realment posem en valor que realment això no és així,
Pues llavors doncs, ens podem quedar amb aquesta percepció de que realment tenim una llei però que no podem arribar a resoldre molts casos. Bueno, només per descomptat, amb Ofideute, l'Agència de l'Habitatge a disposició, el Jesús ja ho sap, i tot el que faci falta doncs, per intentar aquesta llei, doncs, intentar doncs, fer-la extensiva a conèixer tothom. Sí, hi ha una paraula aquí endavant. Martí Ballori. Sí, després el Martí ja acabarem. Sí. Hola, Jaime Campà. Por alusiones buenas, Jesús, buenas. Con respecto a lo que decía don Carlos, el caso de, bueno, de esa población que tiene un juzgado de instancia, que además lleva el registro civil, justamente, y encima le cae un concurso. El mediador ha salido por la célebre lista del ministerio, debuta, y si no debuta tiene una experiencia limitada, y el letrado, porque ha pedido letrado de oficio, el concursado, pues también debuta. Tenemos tres debutantes y el concursado que lo hace por primera vez. Claro, el resultado es el que es. El juzgado le puede caer aquello en forma de plaga, pero es que a los compañeros letrados aquello, vamos, es una tortura. Y el pobre concursado dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, pero que no le hable a nadie de que vaya a un concurso consecutivo o un acuerdo extrajudicial de pagos. Todo lo que ha dicho don Carlos lo suscribimos todos, todo lo que han dicho todos los ponentes, pero hay un problema de formación, hay un problema de información. El usuario, y hablemos en términos casi casi de producto de consumo, el consumidor del acuerdo extrajudicial de pagos y de la exoneración del pasivo insatisfecho no conoce el producto que tiene en la calle, como decía don Carlos, pero es que el profesional casi casi tampoco. Pregunte a alguien en el bar qué es exoneración del pasivo insatisfecho. A lo mejor le pega. Claro, pero los medios de comunicación no han difundido el producto. Y es que estamos delante de un producto. Pero es que los bancos tampoco tienen mucho interés en que se difunda, vamos a ser claros. Y hay un magistrado que el acuerdo este judicial de pagos le llama el acuerdo marciano. Porque es que parece que todo el mundo haga lo posible para que no salga. Si el deudor está mínimamente informado, ¿para qué va a ir al acuerdo si luego puede tener la exoneración del pasivo insatisfecho? Y el banco, a mí que me lo diga un juez, si tengo que hacer una exoneración, si tengo que hacer una quita de 100 o de 200% o de lo que sea. La ley está muy bien hecha y hasta mejor. Sobre todo si expurgáramos un poquito los privilegios medievales públicos que tienen las instituciones públicas o los acreedores públicos. Pero si todos los que estamos aquí, que hemos dedicado muchas horas de nuestro tiempo y de nuestra actividad al mundo concursal, también apoyáramos, ayudáramos, formáramos, tuviéramos un espíritu, digamos, de no sé, casi casi de beneficencia, ya sé que esto está muy mal dicho, ahora tiene que ser solidario, para apoyar y ayudar a aquellos que no tienen medios y a nuestros compañeros que están empezando. Probablemente dentro de un año podríamos tener una reunión aquí con unos resultados, siempre y cuando las instituciones, yo sí que recurro a las instituciones públicas porque son las que tienen cierto acceso a los medios de comunicación masivos. Si las instituciones públicas, porque eso pedirle a las instituciones privadas, difundieran, también nosotros, los colegios profesionales, difundieran el producto, difundieran el servicio, a lo mejor dentro de un año, entre todos, no tendríamos los 200, don Carlos, sí, concursos, que me parece, 244. Bueno, tampoco se anime demasiado, a ver si me van a enterrar. ¿Eh? ¿No? Tendríamos unos cuantos más y seguramente habríamos reintegrado al que está bien que se anime, pero no tanto. ¿Eh? ¿No? ¿Eh? Que sí, que sí. Hombre, yo, Jaime, me parece muy interesante la reflexión que has hecho del acuerdo de Estado Judicial de Pagos. Es que hay, y yo he tenido un caso de venir un mediador concursal al juzgado y decir, venga, es que he propuesto un acuerdo FETEN, maravilloso. Es que se puede alcanzar un acuerdo, se puede pagar, se puede salir de aquí sin necesidad de ir a una liquidación, un concurso consultivo. Pero el deudor no quiere. Porque el deudor lo que quiere es acabar con este trámite lo antes posible, ir al BEPI. Claro. O sea, pero es que luego, es decir, al final, yo creo que hace falta para que el acuerdo extrajudicial de pagos, de 135 acuerdos extrajudicial de pagos que se han comunicado a mi juzgado,
en lo que llevamos de meses, solo se han llegado a 2 acuerdos. Entonces, claro, al final dices, entidades de crédito, a lo mejor para ir a morir al final, ¿no? Lo que comentaba antes. Y luego también mediadores concursales. Quizá a lo mejor hay soluciones y, claro, que implican una labor de, ¿no?, intensa de trabajo, pues a lo mejor quizá también hay que incentivar, ¿no? Hay que forzar, hay que, ¿no?, buscar. No lo sé. Pero sí es un problema. Martí. Sí. Casos de moltes persones que aniran a l'advocat d'ofici, i després hi haurà el concurs consecutiu i seguirà. I, per tant, aquí hi ha un obstacle clar de que moltes persones van a l'advocat i l'advocat diu, bueno, això costarà tant, això tal, això no ho paguen. És a dir, és molt important, jo crec que és això. I, per tant, en fi, passats aquests 3 obstacles que jo crec que ja anem superant amb el temps, desesperança zero. L'any 99 entra en vigor a Alemanya la llei de segona oportunitat, de la Reschuldigfreiheit, que és una mica lo del BEPI aquest, que més o menys s'entén igual. L'any 2000 hi ha un concurs, una insolvència personal a Alemanya per cada 10.000 habitants. L'any 2001 hi ha un concurs, una insolvència personal per 10.000 habitants. L'any 2002 hi ha 2 per 10.000 habitants, fins que hem arribat a 13, 14, 15 per 10.000 habitants a Alemanya, aquestes alçades.
vol dir que s'ha multiplicat, i els primers anys no ha tingut efecte, és normal. Aquí, com Alemanya està en aquestes xifres, països, altres països estan al 20-25, per 10 militants aquí estem amb 0,2. Bueno, donem-se temps, és a dir, esperança, ganes de fer-ho, ganes d'articular mecanismes i ganes de que això vagi pujant i vagi solucionant les situacions d'aquestes persones. Per tant, en fi, desesperança zero, el que sí que tenim pressa. Per tant, d'alguna forma hem d'anar articulant mesures i tot el que ha sortit aquí jo crec que és molt important i, per tant, felicitar-vos als organitzadors per aquest acte. Doncs amb aquesta intervenció, amb aquest cant positiu, acabarem la jornada. Vull agrair als ponents, a tots els participants i especialment felicitar el Departament de Justícia, el Centre d'Estudis Jurídics, ho personalitzo amb el seu director, el professor Gabriel Capilla, l'excel·lent iniciativa, i gràcies també per haver-me ofert la possibilitat d'estar aquí moderant aquest interessant debat. Moltes gràcies a tots.